cachorros, ¿qué creen? Mox is in the house. Oficialmente, digamos, tenemos un año con ellos y como su distribuidor aquí en México, pues básicamente ha transcurrido bastante tiempo, pero digamos que no había tenido mucha popularidad antes de la pandemia. Sí eran famosos, pero no así como que ¡boom! Entonces ahora nos hemos visto sobrepasados por la demanda e incluso la marca nos dijo, a ver, espérate. O sea, no, me hazme un pedido y luego vemos qué rollo. Entonces, creemos que ya es tiempo de que ustedes aquí en México, chicas y chicos, puedan gozar del privilegio del stock y poder probarse los Moxie, incluso si no eres de aquí de Monterrey. Recuerda que con nosotros tienes garantía de talla los primeros 30 días a partir de tu pago. Tienes esa garantía súper padre porque no te queden. Entonces, hoy vamos a hacer este review de estos patines Raybone. Voy a traer el precio, 5,000 pesos, moneda mexicana, pesos mexicanos, económicos y justo, precio justo para ustedes, chicos. Chicos y chicas, vamos a hacer el review de este patín sencillo, rápido. Es un quad, no tiene tanta cosa, pero a ustedes les interesa porque hay un chingo de videos en inglés de chavitas patinando y es su experiencia, está bien padre. Hay que ver como 20,000 videos de experiencias para que tú veas. Y por ahí hay otra tienda que en inglés también que hace sus reviews, ya la conocen. Bueno, nosotros diferimos de las opiniones de otros y de otras en cuanto a patines quads. ¿Por qué? Es todo un tema, hay mucha falta de información, lo hemos visto en foros, en grupos de Facebook, en donde la gente entra en conflicto con muchas cosas, muchas marcas y muchas preferencias. Ok, vamos a hacer una breve pausa y vamos a remontarnos a patines setenteros, ¿no? Esto porque pues acaba de ser la disco en patines todo junio, estuvimos ahí participando y vimos clientes, llegaron aquí a la tienda que desempolvaron sus patines de los 70s, 80s y oye, ¿me lo puedes echar a andar porque quiero ir a la disco? Y bla, bla, esto está bien chido, les ponemos imágenes y videos. ¡Ah! Entonces, yo digo que hagamos un review exhaustivo, pero todavía, igual y sacamos varios, no se preocupen. Esto no se acaba, YouTube es gratis. Dejen su suscripción, pónganle en la campanita. Ayúdenos a crecer el canal porque acuérdense que nos ven más de los que nos han suscrito. Sé que les gusta, dense su like, dénselo para ustedes, no es para mí, es para ustedes. Te gustó, te agrada. Bien, Moxie Skates. ¿De dónde viene? Quisiera hacerlo como el video de Jurassic Park, de dónde nació el dinosaurio con el mosquito y todo el ámbar así bien chido, pero no, estaría demasiado aburrido. Moxie viene del grupo que es Riedel, como lo quieras y puedas pronunciar, no importa. Yo te entiendo, todos te entendemos. Viene también con la marca Powerdyne, que ya se los dije, Riedel. Moxie y por ahí Valeros, Haywick y tal vez algún otro que se me está pasando. Eso es el grupo o la fábrica de donde vienen estos patines, que está ubicada en Estados Unidos en este punto. ¿Ok? Me encanta porque es una marca súper bien establecida de toda la vida, donde hace cosas muy buenas. Pero chicos, ustedes tal vez estén aquí porque están pensando o han visto que andan en rampas y creen que les dura, pero nosotros nos hemos percatado, hemos notado que nunca vemos videos o malos reviews de estos patines de que se les haya roto de la bota o se haya despegado por andar en rampas. Pero sí existen. Y han venido a la tienda a reparar sus patines. Entonces les digo, esto le pasa a todas las marcas, a todos los tipos. Entonces dirán, ¿qué patines puedo usar para andar haciendo lo que yo quiera? En quads, obviamente. Sin que se rompan. O sea, más bien, que no se despeguen de la bota. Y yo les voy a decir, los que vengan costurados de la suela al forro, son los únicos. Porque eso es lo que viene reforzado. Todo lo demás es pegamento industrial. Ah, ¿verdad? ¿Qué hubo? Que no les quieran dar a tole con el dedo.
chavos, chavas, si quieres un buen patín para que te dure años, piel, perdón por los veganos, piel y costurado. Si tú dices, güey, no me alcanza para esos patines de 8,000 pesos quads, easy peasy, súper fácil. ¿Qué vas a hacer? Comprarte ese patín económico que tanto te gusta o que tanto te puede alcanzar. Ir con el zapatero más profesional que tengas en tu ciudad y decirle, vato, costúramelo. Costúrame esta madre. Y ya. San se acabó. Te acabo de dar la receta. Y vas a hacer tus patines casi indestructibles. Tampoco abuses, ¿eh? No le vas a subir no le vas a poner los patines a un elefante. Ay, güey, no mames, no se va a romper nunca. Pues tranquilo. Entonces, me encanta que les podamos dar soluciones. Y ahí está una. ¿Ok? Moxie también se rompe. Y bastante. Tal vez más en porcentaje, como ya hemos dicho en un video anterior, cuando hicimos el review de los Harmony, con un patín que nos encanta. Entonces, vamos a analizarlo igual, como es tradición, de arriba hacia abajo. ¿Muy bien? En el cuello del patín de la bota, podemos observar un corte en V para que tengas un poquito más de libertad de movimiento. ¿Qué quiere decir? Que tú puedas mover tu pierna hacia adelante y hacia atrás conforme vayas patinando, conforme sea tu truco, y te puedas ir moviendo. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué sucede? Esta parte obviamente va a necesitar cierto ángulo de inclinación para que tú puedas tener esa libertad. Número 2, debe tener acoginamiento. Este patín, cero acoginamiento. O sea, estamos hablando de, acaso un milímetro de espuma. O sea, le pichicatearon gacho, ¿eh? Ahí, ya ni impala. Entonces, no puede ser el patín más cómodo, pero aparentemente sí lo es. Está bien. Luego vemos una lengüeta de material sintético con una espesor alrededor de 4 a 5 milímetros. No sé si lo puedan ver de aquí, por favor. Y una cubierta de fábrica o tela del mismo material continuo en la parte de aquí adentro. Que lo ven, ¿verdad? Entonces, en la suela podemos sentir, observar una plantilla que está pegada, no la puedo quitar, está pegada totalmente, y es igual, aproximadamente de unos 3 a 4 milímetros, es rígida, es lo que tal vez están tratando de darte, es durabilidad y rigidez al patinar. Muy bien, check, está bien a secas. Después vemos algo un poquito abajito, son estoperoles. Tengan cuidado, a mí me pasó. No te quieras ver bien mamalón, así bien fuerte, bien Hulk, porque te vas a volar un estoperol. A mí me pasó, y como es vinil, pues digamos que lo puedes manipular, se puede deformar muy fácilmente contra tu fuerza. Esto es metal. El estoperol es de metal y lo puedes volar, o sea, se puede arrancar. No te preocupes, tu zapatero de confianza local te va a ayudar con eso, no te preocupes. Logo de Moxie, está estampado sobre el vinil. Y ahí viene la parte chida de este patín contra los Beach Bunny. Viene con un corte. Este corte te va a ayudar a flexionar el material mucho más sencillo. Obviamente es solamente este grado de libertad, sin que la bota se corte o se deforme o se marque totalmente de aquí. Sí, sí, sí se va a hacer, pero no tanto. Y es por eso que te digo que viene con este corte aquí y este aquí, para que puedas hacer esto con mayor libertad. ¿De acuerdo? Entonces, luego te preguntarás, ¿qué tan rígidos son? Pues, sí. O sea, no para hacer un waltz o un triple axel o algo así, claramente. Pero está decente. Si quieres iniciar en las rampas con este, está totalmente. Rómpelo, despégalo y luego ya lo costuras. Y yo creo que está bien, pero a veces les gusta más esa flexión. Entonces, es ahí cuando buscan quads más chaparritos. Tenlo en cuenta. Depende de ti. Muy bien. Luego, agujetas de gama baja, normales. Tengan cuidado con ellas, no las exijan. Vamos a la suela. Tenemos una suela sintética plástica. Estos patines son del número 7 americano. Viene en talla americana de hombre. Tengan eso en cuenta. ¿Cómo hacemos la equivalencia? Si un 7 americano es un equivalente a dos tallas menos. Cuando decimos dos tallas menos, las traducimos o convertimos a centímetros. Es decir, un 25. O un 5 mexicano, que es como
comúnmente le decimos. Entonces nos vamos de la, 20, de la 5, que es un 25 centímetros, ¿vale? La horma, ¿cómo viene? Casi media talla, dado, o sea, hacia abajo. Si tú eres 25 y te quieres llevar este 25, lo más probable es que lo sientas muy apretado. Y si a eso le sumas que eres pie plano, en peine alto, tamalón, como le dicen, vete por la siguiente. Te lo recomiendo mucho, me lo vas a agradecer. Sobre todo en esta área, que es donde puede estar lo más amplio de tu pie, ¿de acuerdo? Muy bien, yendo a la parte de abajo, tienes la posibilidad, sencillo, sin tanta herramienta, de poder cambiar tu plate por alguno de magnesio, de aluminio, incluso de titanio, si tienes el billete, ¿ok? Para ligereza y rigidez. Viene atornillado, o sea, está padre, no son remaches. Luego vemos un plate que viene con una tuerca, o sea, es un ajustable de 5 octavos, estándar o imperial. Viene con una cuerda estándar y es ajustable. Estoy seguro, no lo dice, no trae el logo aquí de Powerdyne, pero tiene toda la cara de que es un Powerdyne económico. Viene con valeros, eso sí me sorprendió, ABEC 5 contra los Beach Bunny, que son ABEC 3, ¿de acuerdo? Entonces, existe en 3 colores, color amarillo, rosa, y creo que me falta uno, pero ahorita la tortuga me está confirmando, y ahorita les decimos. Va. Entonces, existen 3 colores, son ruedas aproximadamente de 82 de dureza, de 78-82, aunque te diga algo la marca que es tal dureza, no la es. O sea, existe una regla en ingeniería que literal no puedes determinar la dureza de un polímero exactamente como la de un metal o un material cerámico, etcétera. Entonces es diferente el proceso o la técnica para determinar la dureza de un polímero es muy 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 complicada y muy diferente, ¿de acuerdo? Requiere otra instrumentaria. Bien, entonces viene con unos cushions de dureza 85 regular, no son muy suaves ni muy duros. Entonces valeros ABEC 5, para que no se emocionen, si giran, están bien, decentes, muy bien. Y pues básicamente eso es todo. Esta es una vista, colores bonitos, llamativos. ¿Cuál es el que se vende más? Definitivamente el amarillo y el negro, definitivamente. Y creo que más el negro. Entonces chicos, les confirmo, por favor, a partir de agosto tenemos stock. Tenemos stock suficiente para todos ustedes. Y ya hay constante stock con la marca en la fábrica y también vienen algunos loli. Escríbanos, aquí les dejo nuestros datos, aquí está toda la descripción del patín, aquí abajo. Si te interesa, contáctanos, cómpralos, envío gratis arriba de 700 pesos y nos encanta seguir con ustedes siempre. Hasta la vista, cachorros. Bye.